¿Cómo están, cracks? Ya está lista la alineación para comenzar el día bien informados. Estos son los 11 titulares de MX. América despertó y goleó a León en amistoso. Diego Valdés anotó un doblete, mientras que Richard Sánchez, Román Martínez y Alejandro Sendejas se unieron a la goleada. Santiago Colombato y Oscar Villa descontaron por la fiera. Mauro Lainez publicó un mensaje de despedida en redes. Gracias de corazón, siempre estaré agradecido por haber cumplido uno de mis sueños al portar tus colores. Te deseo lo mejor hoy y siempre, decía la story que finalmente borró. Lainez está por convertirse en jugador de Bravos. A Pumas le tocó ser goleado en amistoso. Rayados le ganó 3-0 a los universitarios en Estados Unidos. Los goles del Monterrey fueron anotados por Poncho González, Luis Romo y Rodrigo Aguirre, quien se estrenó con su nuevo equipo. Nico Freire anhela el campeonato. Vamos a ir en busca del campeonato. No se me sale. Siempre digo, vamos a dar lo mejor. Esperamos que sea una gran temporada. Ya tengo hambre de ser campeón. Como que la paciencia se me va agotando. Tenemos que querer que sea nuestro momento, dijo para Medio Tiempo. En otro partido amistoso jugado en Estados Unidos, Santos fue muy superior y le ganó 3-1 a Tigres. Harold Preciado anotó un doblete y Javier Correa de penalti también marcó para Santos, mientras que Juan Pablo Vigón hizo el de la honra para los incomparables. Ya hay fichaje en la máquina. César Luis Merlo asegura que ya hay acuerdo entre Cruz Azul y Defensa y Justicia para que Carlos Rotondi se convierta en jugador celeste. El delantero ya tiene también su acuerdo con Cruz Azul y firmará un contrato con duración hasta 2026. Otro refuerzo para la franja. Luego de su paso por León, Omar Fernández fue anunciado como refuerzo del Puebla. El colombiano regresa al equipo poblano a préstamo por un año con opción a compra. Luego de pasar por varios clubes de la tercera categoría del fútbol mexicano, João Malek recibió la oportunidad de fichar por un equipo de expansión, pues fue anunciado como refuerzo de los salteños de Tepa 3 años después de su accidente automovilístico. Aún sin ser oficial, Ricardo Cadena ya sabe qué le ofrecería Orbelín a Chivas. Creo que con la llegada de Orbelín tendríamos un plantel muy completo. Con la llegada de él te permitiría tener variantes. Nosotros hoy en día estamos trabajando de varias maneras y esa posibilidad que nos da las características con los jugadores que tenemos, mencionó en entrevista para Marca Claro MBS. En el caso de Pineda, con el transcurrir de las horas, se dijo que además de Chivas, Toluca hizo una oferta al Celta de Vigo por el Maguito. Varios medios aseguran que Orbelín sigue pensando en quedarse en Europa, pero el Celta lo está presionando para que acepte alguna de las ofertas mexicanas. Pues quieren sacar dinero de un traspaso y no prestarlo a alguno de los clubes europeos interesados. Jaime Ordiales insistió en que a él le dijeron que el LAFC pagaría más que cualquiera por el cabecita. Que había una posibilidad y me dijo, mira Jaime, ni le muevas, van a pagar en MLS, en LAFC, lo de Los Ángeles, más de lo que pagó Arabia. Ah, bueno. Digo, pues también espérame, pues es imposible, ¿no? Esos mercados de pagar sueldos ahorita en Cruzul no lo hay. Es todo en titulares. Si te gusta estar bien informado, suscríbete a Cracks MX. Yo soy Leslie y nos vemos en un próximo video.